Hi everyone, my name is Connie. I speak six languages, that is English, Swahili, Swahili is my native language. And then the other ones I have taught myself, Spanish, Tagalog, Italian, and French, which I'm still a beginner. I started in January. And today I'm going to talk to you in Spanish on excuses that you make in learning languages. If you want to see tips on language learning, go to Swahili Kingdom, subscribe on YouTube, and you're going to see more tips on language learning, the ones that I have been using and I'm using to learn and to speak languages on my own. Okay, and if you want to learn Swahili, go there as well and subscribe. I will help you to learn them. Okay, and let's start. Hola, señoras y señores. Hoy quiero hablarles de aprender idiomas y con excusas que tienes, excusas de no tengo tiempo para aprender idiomas porque tengo una familia, tengo trabajo, tengo otras cosas, hobbies o cosas como eso, ya que no tengo tiempo para aprender idiomas. Pero al fondo, sabes que puedes aprender idiomas, puedes aprender un idioma si es uno. Sabes eso en fondo, pero tienes excusas que no puedes aprender porque no tiene tiempo de aprender. Pero hoy quiero decirles que no debes tener tiempo para aprender idiomas. No debes tener tiempo para aprender idiomas. O no es necesario, no es un requisito de tener tiempo para aprender idiomas. Los idiomas son como parte de nuestra vida. Parte de nuestras vidas, ¿ok? Y si hagas algo como eso. Tener los idiomas y en su vida diariamente, eso es una cosa que va a ayudar a aprender idiomas, porque para mí no creo que aprender idiomas es puro gramática, okay, puro hacer gramática, ejercicios, algo como eso. Sé que aprender la gramática es muy importante, pero eso no es idioma. No es todo que tienen el idioma. Todo que tienen el idioma es hablar, escribir, okay, leer. Eso son las cosas. Y puede colocarlo en su día a día, en las cosas que haces. Puedes escuchar los idiomas y luego hacer gramática tal vez en 15 minutos diariamente o 3 veces a la semana, depende de ti, ¿ok? No hay excusa que no puedes aprender idioma. Puedes aprender cualquier idioma. Muchas gracias por escuchar y suscríbete a Swahili Kingdom para tener muchas tips de aprender idiomas. Muchas gracias de nuevo. Nos vemos.